Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a cada uno de los amigos, seguidores de Mundo Hispánico que diariamente están en sintonía de las noticias que le proveemos por medio de nuestra plataforma de redes sociales. En esta oportunidad, hoy lunes, una nueva semana, y le saluda su reportero Mario Guevara desde nuestra sede principal en Atlanta, Georgia. Como siempre, con noticias de mucho interés para nuestra comunidad, y a veces son buenas, en otras ocasiones no tan buenas, y lamentablemente este caso es uno de ellos. Sabemos de que ahora mismo hay cientos y cientos y posiblemente miles de personas en las cárceles de inmigración en Estados Unidos. Personas que llegaron a este país en busca de un sueño, personas que trataron de superarse, pero que lamentablemente por razones del destino o por errores a veces pequeños, menores, terminan en manos de ICE. Y este es el caso de una madre de origen hondureño que reside en Atlanta, Georgia. El caso de ella es muy particular porque es madre de varios muchachos. Hasta donde yo sé, muchachos ejemplares en nuestra comunidad, muchachos que han marcado la diferencia, pero lamentablemente ella, a pesar de eso y a pesar de su condición de salud, porque la triste realidad es que ella es sobreviviente de cáncer, es una mujer que los últimos años han sido muy difíciles para ella, porque ha tenido que lidiar con la posibilidad de partir de este mundo y dejar a su familia debido al cáncer. Sabemos que es una enfermedad mortal, pero gracias a Dios, ella ha logrado vencer muchos sacrificios, pero ahora tiene una lucha sumamente intensa. Tratar de que el gobierno de Estados Unidos tenga misericordia de ella y le permita quedarse en este país. Pero para eso no estoy solo. En esta oportunidad me acompañan dos de las hijas de esta madre. Esta señora que se llama Tania Romero Alonso, ella es de origen hondureño y llegó al país aquí hace varios años como la mayoría de inmigrantes, con muchos sueños e ilusiones y tratar de quedarse aquí. Bienvenida a nuestros estudios, jovencitas, un placer tenerlas por acá. Gracias, gracias. Me gustaría que ustedes empezaran narrándome cómo comenzó esta pesadilla para ustedes y cómo ha sido tan difícil saber de que su madre está literalmente a punto de ser deportada, a menos que ocurra un milagro, y es exactamente lo que estamos esperando. Estamos confiando en Dios, estamos haciendo todo lo posible, moviendo mar y tierra para que eso no se haga posible. Estamos luchando para que ella pueda quedarse en este país y yo creo que hemos tratado todo medio posible y lo estamos logrando, gracias a Dios, tocando nacionalmente a la comunidad que nos ayuden, firmando las peticiones de mi mamá para que inmigración pueda ver el apoyo que ella tiene y que lo que estamos logrando para que su historia sea escuchada. Tenemos casi 1 millar de personas conectadas a esta hora de la mañana y queremos hablar un poco del caso de Tania. Tania, ¿cuáles son los grandes crímenes que Tania cometió? Es la pregunta que le hice a Inmigración la semana pasada. ¿Cuáles son los crímenes, los delitos graves que Tania cometió para estar en esta situación tan dura? Y bueno, como muchísimos inmigrantes han caído en manos de ICE por cometer infracciones menores, delitos de tránsito, violaciones a la ley vial. En este caso en particular, Tania ha estado arrestada 2 veces en nuestro estado, ambas ocasiones por manejar sin licencia de conducir. Sabemos de que en localidades como Georgia, eso básicamente es visto como las autoridades como una gran falta. Aquí el hecho de manejar sin licencia es causa suficiente para que las personas sean procesadas para deportación, especialmente en condados como Gwinnett, en condados como Hall y en condados como Whitfield y otras localidades del estado que están trabajando muy de la mano con ICE. Pues Tania, la primera vez que fue detenida fue en el 2016 por manejar sin licencia y en esa oportunidad, ¿verdad?, parece que se iba saliendo del carril. Eso la hizo caer en manos de ICE también. Pero ahora Tania lastimosamente volvió a cometer el mismo error, manejar sin licencia, algo que las autoridades consideran es un gran delito aquí en Georgia. Y Tania está en la cárcel de inmigración de Irwin. Pero su caso es muy particular porque ella no es una inmigrante normal. Ella tiene una condición especial. Ella es persona que ha luchado contra el cáncer. Quiere quedarse en este planeta con su familia. Quiere luchar y de preferencia en este país. Porque aquí se le ofrece las posibilidades de vivir más. Cuéntenme ustedes, desde que ella ha sido detenida, ¿cómo ustedes se han estado movilizando? Porque no se han quedado de brazos cruzados por lo que he visto. No, de hecho, como lo mencionó mi hermana, hemos hecho lo que humanamente posible nosotros, estaba en nuestras manos, obviamente con la ayuda de Dios primero y más que nada, porque sin Él pues no podríamos tener las fuerzas para estar luchando por ella.
Hemos hecho de todo. La abogada que pues Dios puso en el camino de nuestra mamá, ella también ha sido clave importante en este caso. Ella nos ha podido apoyar y ha dado la milla extra por nuestra mamá. Ella nos ha aconsejado en cuanto a qué pasos tomar. Ella ha hecho todo, todo lo que legalmente se pudo hacer por nuestra madre. Y sí. Por lo que veo, ustedes crearon una página en internet y le han pedido a la comunidad apóyenos para que ella sea liberada porque no quieren que sea deportada, obviamente. Y ya tiene casi 30 mil firmas, imagínense, es un récord porque una persona que hasta hace un tiempo era desconocida, porque la de Tania lo único que se sabía era que era una madre que había dado todo por sus hijas y ya, pero no era una persona hasta cierto punto figura pública como ahora. Ahora Tania ya son 30 mil personas casi las que han firmado por ella. Ahí podemos ver algunas de las imágenes de Tania. Esta es la última fotografía que le tomó el condado de Gwinnett cuando fue recluida al centro de detención. Sin duda alguna, un cambio muy radical si la comparamos con la imagen del 2016 cuando fue detenida. Podemos ver, ya que eso, como sabemos, ¿verdad?, el tema de la salud es sumamente delicado y Tania ha tenido que lidiar, no solo tal vez con problemas allá en su país, que con tener su familia allá en situaciones difíciles, la violencia en su patria, sino también aquí en este país, con el tema de no tener documentos. Sabemos de que para un indocumentado el hecho de tener acceso a educación, a salud, a educación y a lo demás es sumamente difícil. Y Tania ha tenido que lidiar con esto. Pero aparte de eso, también con el tema de sus hijos. Afortunadamente, uno de sus muchachos, que está ahora mismo en la universidad, por eso no nos acompaña acá, es sumamente, básicamente es un genio, es sumamente inteligente, es sumamente destacable. Graduado con honores, tiene ya becas de por medio que le han ayudado a salir a estar en la universidad y básicamente sin pagar un solo centavo. Un muchacho sobresaliente, un muchacho ejemplar y una persona que solamente es recipiente de DACA. Hablábamos antes de esta transmisión de que es sorprendente cómo jóvenes que no tienen las mismas posibilidades que otros, porque el hecho de no tener la Green Card o la ciudadanía, eso limita bastante a nuestra juventud. Pero hay jóvenes que a pesar de eso han dicho: soy latino y voy a sobresalir. Y el hijo de Tania es un claro ejemplo de ello. Yo creo que esta madre ahí, muy seguramente no nos está viendo por la limitante que tiene en la cárcel, pero muy seguramente esta madre se siente orgullosísima de sus hijos. Y pues este muchacho ya se hizo famoso también, porque este muchacho lo ha entrevistado medios nacionales debido a lo bueno que... Jóvenes, cuéntenme ustedes. Si tuvieran la oportunidad de estar frente a inmigración ahora mismo, ¿qué le dirían ustedes? Porque básicamente, inmigración ahorita mismo como que fuera el peor enemigo de ustedes. Yo creo que nadie desearía que un padre o una madre o un familiar esté en la situación que está mi mamá. Ella es una de tantas personas que han pasado o están pasando en unas situaciones, pero gracias a Dios tenemos la oportunidad de expresar y a no quedarnos callados, porque es lo que nosotros hemos comenzado. Tenemos que alzar nuestra voz y decirle a la comunidad de que inmigración tendrá el poder legal, pero no tiene el poder que puede causar esa voz que puede transmitir a millones de personas a través de la historia de mi mamá. Si yo lo tuviera enfrente a inmigración, yo les dijera que tenga misericordia de las personas que vienen a este país, que solo vienen buscando un futuro mejor para su familia, un futuro que lo que desean es tener una oportunidad solamente. Yo creo que si uno viene a ese país inmigrantemente, uno sabe que el hecho de que uno no tiene, que viene inmigrante, no va a tener una licencia, pero si no nos podemos mover, no vamos a poder trabajar, no vamos a poder conseguir nuestras metas. Y yo creo que es necesario que ellos consideren por lo menos a las personas que no tienen ningún tipo de récord que haya dañado ese país, y que lo único que buscan es una oportunidad para darle una vida mejor a sus hijos. Aparte de eso, personas que especialmente tienen problemas de salud o que han vivido una etapa de sus vidas que no ha sido fácil. Mi mamá ha pasado por muchas situaciones y una de de lo más difícil que pasó es cuando ella tuvo cáncer, que no fue fácil ni para ella ni para nosotros. Entonces, esta es otra de las veces que nos quieren separar de ella. La primera, ella la ganó y ahora vamos a ganar también
la oportunidad de que ella quede con nosotros, porque sabemos que una vez ella se, si ellos deciden hacer lo que no queremos, que es deportarla, nosotros no vamos a poderla ver porque no tenemos la oportunidad de visitarla, no vamos a poner, tener la oportunidad de cuidarla, no vamos a tener la oportunidad de darle el cuidado que podría tener estando en este país. Eso es correcto, y sin duda alguna para una persona con alguna situación de salud, el hecho de estar lejos de sus seres queridos, eso es drástico, eso cambia, hace una diferencia exorbitante. Así es que ojalá que Inmigración considere en cuenta esta petición de este par de hijas, y que de hecho son los cuatro los que están implorando lo mismo, no solamente son ellos dos, pero ya le hicimos llegar a Inmigración el comentario tanto de ellas como todo el movimiento que se está haciendo a nivel nacional. Y Inmigración nos dio un punto de vista. Ellos dicen que debido a que el caso de Tania Romero Alonso es muy particular, en este correo electrónico que ICE nos mandó el pasado viernes, ahí se nos está diciendo de que ellos no van a dar declaraciones al respecto de la salud de ella, tampoco van a decir datos sobre su detención. Lo que nos dijo ICE es que ellos garantizan de que Tania Romero está recibiendo el trato, el cuidado, que debería recibir, según ICE. Sin embargo, afuera de cámara me decían las hijas de que ellas no creen que eso sea así. ¿Podrían hablarme un poco más al respecto, por favor? Sí, de hecho, Mario, mi mamá estando allí desarrolló una deficiencia de vitamina B12 debido a que la alimentación que ella recibe ahí es una alimentación común y general como todas las demás reclusas. Ella necesita una dieta especial. De hecho, antes de que ella fuera detenida, ella estaba con una nutricionista número uno. Número dos, estaba empezando el tratamiento odontológico que ella necesitaba porque a raíz de las quimioterapias, de las radiaciones, ella perdió muchos dientes y los pocos dientes que quedaron estaban débiles. Mi mami necesita una reconstrucción dental total. Allí no está, obviamente ahí no va a recibir eso. Lo que ICE dice es que ahí dan los medios Teclado. necesarios que necesita médico, odontológico. Eso no es cierto, porque si fuera de esa forma, ¿por qué mi mamá desarrolló una deficiencia de vitamina B12? Porque también sus dientes se están deteriorando aún más. Aparte de eso, la hemoglobina de mi mamá bajó a 7, que cuando llega a 5 es un nivel donde es prácticamente cáncer en la sangre, leucemia. Entonces, no creemos lo que ICE le está diciendo a todas las personas que llaman. Porque de ser así, mi mamá no hubiese desarrollado ninguna de esas cosas que mencioné anteriormente. Sumado a eso, que tanto el centro de detención de Irwin como la cárcel de inmigración de Stewart son de las más señaladas a nivel nacional por los activistas defensores de los inmigrantes como centro de detención, primero que violan los derechos constitucionales de los inmigrantes en el tema de la alimentación y de los cuidados médicos. Y segundo, que los procesos burocráticos son tan largos de que la mayoría de personas permanece meses detenida antes de que un juez pueda tomar una decisión sobre ellos. Y todo esto, según los activistas, es por cuestión financiera. A ellos les conviene tener las personas detenidas. Pero en el caso particular de la señora Tania, insistimos, es un caso distinto porque ella no es un inmigrante normal. Ella es un inmigrante que está lidiando con un problema de salud. Tiene un problema, una condición médica especial. O sea, de que en pocas palabras, ya sería hora de que le hubieran dado la salida a ella bajo fianza o por lo menos, ¿verdad?, por cuestiones de misericordia. Lo hemos visto en el pasado. Ahí se ha soltado personas por cuestiones de humanitarias, pero en el caso de Tania, por alguna razón, además de que no tiene antecedentes graves, si fuera una persona acusada, por ejemplo, de violencia doméstica, DUI o robos, etcétera, se entiende, pero en el caso de Tania, que las acusaciones previas que tiene son por falta de tránsito, es un poco complicado. Sí, obviamente sabemos de que es una inmigrante indocumentada y para el gobierno del presidente Donald Trump, ya el hecho de ser indocumentado ya es visto como un peligro para la sociedad, ya es visto como una persona indeseada. Es la realidad que estamos viendo, eso lo aceptamos, lo reconocemos, pero insistimos, Tania es un caso completamente aislado, es particular, ella no es un inmigrante cualquiera, es una persona que puede, y esperamos que no suceda, podría tener una repercusión grave dentro de la cárcel o incluso en su país en caso de que sea deportada. Y eso es lo que las hijas temen, si ella es deportada o incluso dentro de la cárcel, que tenga una repercusión de salud seria que la podría incluso llevar a la muerte. Es una triste realidad, pero esperemos de que esto no suceda y de que antes de que vaya a suceder una cosa de estas, ella pueda recibir el tratamiento correcto que merece y lo principal de todo, que pueda volver al lado de sus hijas, a su núcleo familiar donde pertenece. Hábleme un poco, jóvenes, por favor.
Las personas nos están preguntando más sobre la historia. Ustedes llegaron a este país desde muy pequeña, me imagino. ¿Y cuáles son las razones por las cuales ustedes dejaron Honduras? Bueno, nosotros llegamos, sí, pequeñas. Mi mamá se vino primero con mi hermana. Luego nosotros nos seguimos, los seguimos y llegamos acá. Pero las razones es como las razones de toda persona que quiere un futuro mejor para sus hijos. Mi mamá y mi papá, cuando ellos vinieron a este país, siempre fue con la idea de proveer una vida mejor para nosotros y también para darnos unos estudios mejores, darnos la oportunidad de tener un futuro mejor, y la cual se ha logrado, porque uno de los que más se ha logrado, aparte de que nosotros terminamos también la escuela, mi hermano está en una de las mejores escuelas de Estados Unidos, Yale, en Connecticut. Estuvo anterior a eso en una universidad, en un colegio en California, que también es uno de los mejores. Entonces, él ha sido becado desde el momento que estuvo en high school. Entonces, lo que yo me refiero es que ella ha logrado conseguir el motivo por la que se vino a este país, que es un futuro mejor para nosotros, poder tener la oportunidad de trabajar y de tener, darle también a nuestros hijos un futuro. Y esa es la historia de mi mamá, tanto de muchos hispanos también, que es una vida mejor. Nosotros no buscamos venir aquí a cometer un crimen, no venimos aquí a darle problemas ni ninguna carga al gobierno. Venimos aquí buscando una oportunidad, una sola oportunidad para darle un futuro a nuestros hijos, a nuestras familias, y mi mamá lo hizo con nosotros. Entonces yo creo que estamos en la situación donde muchas personas también están ahora mismo. Y cuéntenme ustedes, ¿cómo se enteraron ustedes de la detención de ella? Eso ocurrió el agosto del año, de este año. Ya hace más, básicamente como 3 meses, si no estoy mal, que ella está detenida, fue detenida en el condado de Gwinnett, donde sabemos, una detención en Gwinnett es automáticamente una deportación para un inmigrante normal, un inmigrante indocumentado, porque ahí está trabajando muy de cerca con inmigración. Pero, ¿cómo le llegó esa noticia a ustedes? ¿Ella les habló a su abogado? ¿Cómo se enteraron ustedes de la detención de ella? Ella, nosotros tenemos hijos también. Yo iba, de hecho, en camino a dejar a mis hijos a la escuela, y ella me llama y me dice: mija, estoy en este lugar, necesito que hagan algo porque ya el policía me está pidiendo licencia y no tengo, y me va a llevar. Mi hermana pudo ir más rápido y llegó a la escena, y pues de esa forma nos dimos cuenta que ya había sido arrestada. Y de hecho, después de ahí, como dejé a los niños en la escuela, en mi caso, fui a la cárcel de Gwinnett. Incluso pagamos una fianza, Mario, donde esa fianza nunca nos dijeron que la iban a llevar a otro lado. La pagamos creyendo que nuestra madre iba a ser libre ese día. La pagamos como una hora después de ser arrestada. En el momento que apareció en el sistema, en ese momento pagamos la fianza, porque no, si no aparece en el sistema no se puede hacer el pago. Entonces, esperando con la esperanza de que ella saliera, nunca salió, y el siguiente día la noticia que ella fue transferida a Erwin County, a la detención, al centro de detención de Erwin County, y para nosotros fue en shock, porque pensábamos que iba a ser libre en cualquier momento. Ese dinero nunca lo regresaron. A mi mamá igual la multaron porque no se apareció a la corte de esa violación del tráfico. Tuvo que ir igual le dieron corte, y como no se presentó, también la multaron por no haberse presentado sabiendo que ella está obviamente detenida. Pero como son cortes muy diferentes y centros muy diferentes, tuvimos que también pagar para que la abogada fuera a representar a nuestra madre y le quitaran esos cargos, porque si no podría ser nuevamente arrestada una vez que ella saliera. Eso es correcto, son de las injusticias que hemos visto en el pasado. Una persona en la cárcel de inmigración, o que es deportada y no se presenta a una corte en el condado donde le correspondía, le dan orden de arresto. Quiere decir que la persona, estando fuera del país o razones de fuerza mayor, y le dan orden de arresto, en cualquier momento que se le ocurriera volver, en un avión, por ejemplo, puede ser detenida. O sea que realmente es súper complicado el tema de los inmigrantes. Y lo que dicen las hijas es cierto, pagaron casi $1,000 de fianza, un dinero de que no se les ha devuelto y muy difícilmente se les va a devolver. Pero el punto ahora es que a la larga el dinero es lo de menos. Ellas están esperando
que Inmigración tenga misericordia y que su madre pueda ser liberada finalmente, porque ya lleva casi 3 meses encerrada y por faltas menores. Eso es lo más interesante, que por faltas menores, porque cualquiera diría, ¿verdad?, se lo merece ahí estar ahí porque por lo que hizo, pero en el caso de una infracción de tránsito, ¿quién no ha manejado excesiva velocidad? ¿Quién en algún momento no se ha pasado un stop por accidente? O sea, ¿quién no comete una infracción de tránsito? Y el tema de las licencias, la realidad es que la mayoría de personas no manejan sin licencia porque les da la gana o porque quieren violar la ley. La mayoría de personas lo hacen por estricta necesidad. No tienen otra opción. Deben movilizarse. Esa es la realidad en Georgia. Y lo he hablado, le digo, si te cobrarían 5,000 dólares a alguien por sacar una licencia de Georgia, ¿la tendrías? Claro que sí, yo pagaría ese dinero porque la gente quiere respetar la ley, pero no se le da. En el estado de Georgia la ley no lo permite. Y a diario vemos arrestos de personas que manejan sin licencia de conducir. De hecho, el pasado fin de semana fuimos testigos, también anduvimos con la policía en North Crossville, fuimos testigos de varias detenciones de este tipo. Y son casos, ¿verdad?, separados, pero que muy parecidos al de la señora Tania, que llegaron a este país con miras de superarse y terminaron en manos de Inmigración. Solamente esperamos de que, sabemos de que estos videos suelen llegar muy lejos, sabemos de que a nivel nacional la gente los comparte y los mira. Solo esperamos que el mismo gobierno de Estados Unidos considere esta petición, y mientras más periodistas haya detrás de la historia, esto hasta cierto punto puede hacer que por lo menos a Tania le den un tratamiento o un cuidado mejor adentro de la cárcel, mientras un juez decide su futuro. ¿Cuál es el próximo paso? ¿Qué es lo que les han dicho a ustedes que sigue? ¿Ella tiene una audiencia próxima o qué es lo que ustedes saben? Lo que sabemos en el momento es que la congresista de Chamblee, Lucy McBath, ella está ayudándonos en este proceso, y ella pudo intervenir en el caso de nuestra madre y poder detener la deportación que estaba programada para cualquier día de estos días. Entonces, gracias a Dios, tenemos ese apoyo, y la congresista, la señora McBath, tiene que hablar en persona con los oficiales encargados de nuestra madre para ver qué solución hay para este caso. En lo que respecta a nosotros, vamos a tratar de contactar al consulado de Honduras en Atlanta para tratar de que gestionen, no tanto que la deporten rápido, porque generalmente una de las quejas que hemos recibido de los consulados es que cuando se les busca para que ellos intercedan, que es el trabajo de un consulado, defender los derechos de sus ciudadanos, generalmente los consulados lo que hacen es agilizar los trámites, te doy el pasaporte rápido para que te deporten rápido. Pero en este caso en particular, como muchos otros, lo que menos quiere la señora Tania y lo que menos quiere su familia es que la deporten. Así es que la mediación que se le pediría al consulado no necesariamente es para que ayuden a que la deporten rápido, sino que ayuden para que por razones humanitarias ella pueda ser liberada. Ella tiene citas médicas, ustedes me dicen que todavía hay un proceso de que todavía sigue tratamiento, ¿verdad? Aquí con el doctor. Sí, ella de hecho tenía una cita en septiembre y pedimos un permiso, un parole, para que le dieran el permiso ese es con el médico que está monitoreando la enfermedad que ella tuvo y se le fue negada. Entonces, no se le dio la oportunidad o el derecho de ver a su médico para la enfermedad que ella tenía, y de hecho ella no se está monitoreando su salud cuando se debe al cáncer. Entonces no sabemos en qué momento eso puede llegar a algo diferente, la cual no queremos, pero si la salud no se está monitoreando, no sabemos qué puede causar. Podrían haber consecuencias. Cabe recalcar que nuestra madre, Mario, necesita estar en revisión médica cada 3 meses por 5 años. Ella, si bien es cierto, hemos leído muchos comentarios buenos por el apoyo de las personas que nos están apoyando, pero también hemos escuchado personas que dicen, aquí se me han muerto muchos familiares en este país del cáncer, este país no va a ayudar o no van a hacer nada. Bueno, pero nuestra madre por lo menos aquí nos tiene a nosotros, y nosotros hemos buscado las formas de ayudarle aquí. Pero si ella fuera deportada a nuestro país, ¿quién la va a llevar quién le va a buscar formas allá? Ella no tiene a nadie allá, más que sus padres, quienes también son personas muy mayores que necesitan cuidado de ellos mismos. Entonces, esa es la razón por la que pedimos que nuestra madre se quede aquí. Número uno, por su salud, es lo que más nos preocupa. Número dos, porque nuestra madre no tiene a nadie en nuestro país que la podría estar monitoreando, que podría estarla cuidando, donde su doctor está aquí por 5 años, por cada 3 meses ella tiene que estar en chequeo constante para ver que el cáncer no se le riegue a otras partes, que el cáncer no le regrese.
Esa es la razón para todas aquellas personas que están comentando cosas de ese tipo. Y sabemos de que el cáncer es así, el cáncer es una enfermedad, aparte de ser mortal, es una enfermedad que tiene sus altibajos, de repente muestra aparentemente todo bien. Sin duda alguna, este caso no se debe subestimar, este caso debe trabajarse, debe tratarse con muchísimo cuidado, mucha cautela, porque no podemos asegurar que ella ya está a salvo. Ella necesita los controles médicos, ella necesita estar en tratamiento permanente hasta que definitivamente digan por hecho ya, podemos dar por vencido de que ella ya, por sentado de que ella ya venció la enfermedad, pero hasta estos momentos, por lo que sabemos, el riesgo es latente, en cualquier momento su salud podía empeorar, y qué triste sería de que empeorara en un lugar donde no puede ser tratada, donde está sin cariño, porque al lado las personas que están rodeadas ahí, de los prisioneros, difícilmente va a sentir el mismo amor, el mismo cariño que va a recibir en su hogar, es muy difícil, aunque haya algún tipo de simpatía, no es lo mismo, y esperemos, ¿verdad?, de que las autoridades consideren este caso en particular, y vamos a seguir monitoreándolo de cerca. De hecho, me comprometo para por lo menos un par de veces esta misma semana insistirle a Inmigración en el caso de ella para que vea que la prensa no la ha olvidado, y ojalá que todos los medios pudiéramos hacer lo mismo y saber de que si algo le llegara a suceder, va a tener a toda la prensa encima exigiendo respuestas, así es que es bueno que lo sepan. Y muchísimas gracias a ustedes por haber dedicado esta media hora para haber estado aquí en nuestros estudios. No sé si tienen algunas palabras finales para nuestra audiencia. Queremos dar las gracias a todas las personas públicamente que nos han apoyado. Hemos recibido muchísimo apoyo y nos queremos enfocar en el apoyo positivo. Gracias por el apoyo que, aún sin conocer a nuestra madre, se han conmovido por su historia, y es algo que yo sé que ella está infinitamente agradecida. Muchas gracias a la comunidad latina, como también a la comunidad americana, que se han conmovido y han ayudado y aportado de alguna manera apoyo para nuestra familia. Muchas gracias a todas las personas que han ayudado de una u otra forma, desde compartir los enlaces para firmar la petición hasta forma económica, llamando a periodistas, compartiendo las noticias para regar la voz del caso de nuestra madre, que, como bien Mario lo decía, es un caso bastante similar a lo que muchos hispanos pasan aquí, con una específica situación de nuestra madre muy en particular, que no es cualquier persona detenida, es una persona con una salud, con riesgo de que su salud empeore, y eso es lo que hace este caso un poco más diferente. Pero muchísimas gracias a todos los que han apoyado de cualquier forma, de la más mínima hasta la mayor. Muchísimas gracias. Estamos, nuestra familia y yo, muy agradecidos, y nuestra madre también. Sin duda alguna, cuando conocí a estas jóvenes, las pude ver muy joviales, sonrientes, pero solo Dios y ellas mismas saben el sufrimiento interno que tienen por el hecho de estar separadas de su madre, y solo ellas saben cómo cada noche la extrañan y la admiran, y saben de que ella está haciendo un esfuerzo diario por sobrevivir. Ojalá que las autoridades también se den cuenta de esto, y como siempre en Mundo Hispánico, yo reitero el compromiso que tenemos con nuestra comunidad de darle voz a los desprotegidos. En el caso particular de estos hermanos, nos contactaron varios de nuestros seguidores, nos decían por favor publiquen su historia, y aquí estamos dándole voz, exponiendo su caso, y también les prometemos que vamos a seguir pegaditos ahí al tema, cuestionando Inmigración día y noche. Y vamos a ver qué novedades nos dan hasta que literalmente nos digan, señores, tranquilos, ya está de nuevo con su familia, que sería el cierre con broche de oro de esta historia. Ojalá que podamos contársela pronto. Y si es así, aquí vamos a tener a la señora Tania con nosotros en nuestro estudio para que nos cuente la pesadilla que le tocó vivir estos 3 meses encerradas. Y con esto me despido, su reportero y su amigo Mario Guevara de nuestros estudios en Atlanta, Georgia. Por favor, compartan este video y no se les olvide firmar la petición. Sería maravilloso saber de que 100,000 personas por lo menos apoyaron esta causa, y ojalá que las próximas causas que también salgan a la luz, porque seguramente Tania no es la única en estas condiciones. Seguramente hay más gente que está en el anonimato, y esperamos que este tipo de injusticias se resuelvan. Hasta pronto, su reportero Mario Guevara. Recuerde, lo vio primero aquí.